Sí, bueno, dando cumplimiento a la jornada nacional, vamos a realizar una marcha y luego las compañeras en el comedor, en nuestro histórico comedor, están realizando un rico locro para compartir con la gente que participa en la marcha, ¿no? Bueno, vemos que por allí la comunidad está un poco dividida en cuanto a lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Sí, hay distintas ideas. Hay una parte también que juega al estallido social. Y eso es peligroso. Hoy se veía, por ejemplo, organizaciones que todavía las sigue manejando el kirchnerismo, que provocaban en la Panamericana, y seguramente eso también nosotros tenemos la lectura, que hay gente que ellos han sido parte de que hoy también gran parte de los argentinos estén sumidos en la pobreza. Por lo tanto, ellos proponen que marchemos juntos, nosotros hemos contestado que no, hemos presentado la ley de emergencia social, lo cual se está implementando gracias a la lucha de los compañeros y a nuestro referente nacional, Juan Carlos Alderete. Así que hay que tener cuidado, la sociedad lo mismo, pero nuestra máxima autoridad para los que son católicos, que es el Papa Francisco, ha hecho un llamamiento al gobierno nacional de que hay situaciones que no dan para más en la Argentina, que hay que resolver. Los desastres climáticos han dejado pueblos enteros bajo el agua y la ayuda todavía no llega. No se resuelve la lucha docente, o sea, no se resuelve nada. Esa es la lectura que nosotros tenemos hoy, ¿no? Así que por eso estamos en la calle.